大家的嗯，很好。冬眠，他们有些不的，啥节出钱些什么，是吧？冬眠的，他看见汤都拿过来，是吧？冬眠，你等看见俺这的，你穿大衣服，你冬眠的是吧？他不让他们去吧，其他主要，他不让他们去吧。 不要去读，你看见，去去叫呢？他刚才在读，刚才在听的讲呢，你穿大衣服，冬天衣着，他睡不起好了，是吧？啊，你俺们都在看见穿大衫的买卖，你看见了吧？冬天穿不进的，你睡不起多啊？可是是那那，干那把谁的？看的，干那把谁的？你农村村子刚穷呀，是吧？ 农村村子刚来穷呀，今天当俺的女的呀，嗯，下了说不差呀，当姐呀了说不，我姐都姐，女的，听这些东西的睡不起多是吧？的民权聚集上的，他看见挣多少钱去是吧？民地当他听的进养呀，其实睡不起多，就是俺觉得，他他们也看不透呀，起多，那刚年当农民群聚集穷人，俺的睡不起好的是吧？ 加上他的睡不起，那你得有的是开始说了，他过半天的理由，原来的理由是他冬天他那个睡不的，他啥节出去过那些什么，他提出的去了，你是你睡不起的，去了你是你睡不起的，去了你是你睡不起的，嗯，他提不了说睡不的，提不了说，提不了说冬天永远去了没着了。 什么人呢？记得住，其他姑娘见你，见其他姑娘见你，古是啥嘞？提不了说呗，你，女的呀，提不到，弄了说呗，那男的说，我天天穷穷的，你从头，啊你，看见，是吧？超人超过马的，他多少钱用多啊？多少钱是吧？女的呀，看见弄个男的说吧，他，啊你，提不了说呗，他冬天的穷就是那男的穷就是那。 听说嘞，你看见睡不起好的，起好嘛的是吧？嗯，嗯，他提了呀，出过马的时候，他看见出过来出马的时候，多少面对不的穷是吧？你不买不的穷人家，提了出过的时候，他提出马的钱是吧？提完了说，冬天已经那去了，没着啊是吧？没着啊，看的是呢，什么人那么记得住是？ 那提完了说呗，你看见，嗯，面对不途中的呀，没着钱。啊，你什么有不都带自己？他看见什么了？没办法，两个钱，说那提了车呀，得开始认识，是吧？什么有没给开发的？开始认识都是那马的，是吧？得见你过个认识，到底认识多少？提完了说吧，都是那见你过个认识。嗯。Bueno, de lo que estamos hablando es del enfado y de la necesidad de tomar las circunstancias adversas con paciencia. No tratar de no permitir que nuestra mente se vea alterada por el enfado.
Incluso muchas veces hablamos de un gran esfuerzo físico que se puede hacer para una competición, como pueden ser las Olimpiadas, etcétera, que se pasa por dolor, se pasa por situaciones extremas, pero todo esto es parte del entrenamiento para que cuando sea la competición, pues pueda obtener un buen lugar. Entonces, en ese caso, se es paciente ante el sufrimiento. Pero eso no tiene, no es, no te trae un gran significado, no tiene mucho sentido, simplemente ganar una competición y por eso uno es capaz de soportar sufrimientos, dolores, etcétera, y los pasamos con paciencia porque queremos ganar. Eso en situaciones que no son muy trascendentes, pero si somos capaces de poder aguantar cierto malestar, sufrimiento por cosas insignificantes, pues con más razón tendremos que hacer todo lo posible por soportar sufrimientos, situaciones no deseadas para el beneficio de los seres. Así que utilizamos la paciencia ante el sufrimiento. En lo que se comentaba, ver las cualidades que tiene el sufrimiento, ver que tenemos una oportunidad también para practicar la paciencia y la necesidad de ir contrarrestando el enfado, aplicando la paciencia en situaciones a veces de sufrimiento muy pequeñitas, pero que nos están dando la oportunidad de entrenarnos en lo que es la paciencia. Eso es lo que es paciencia para tomar el sufrimiento. Pero también hablamos de la paciencia hacia la práctica espiritual. También nos vamos a encontrar con situaciones no deseadas, pero hay que sobrellevarlas con paciencia porque sabemos que nos va a traer una finalidad superior, es con un objetivo superior. Y por eso también ante situaciones adversas, ante la práctica, también practicar la paciencia. Aquí estamos hablando de este verso en el cual nos dice que físicamente, si tenemos alguna alteración, ya sea de los vientos, de la bilis o cualquier otro elemento de nuestro cuerpo, eso nos puede traer enfermedad. La enfermedad es un sufrimiento, es una situación no deseada, pero hay que practicar paciencia incluso ante estas situaciones. Y sabemos que no nos vamos a enfadar ni con el hígado ni con otro órgano de nuestro cuerpo, pensando que ese es el responsable de nuestro dolor, de nuestra enfermedad. Entendemos que son condiciones determinadas que se dan y que producen una determinada enfermedad, un sufrimiento, y somos pacientes ante ello. No nos enfadamos con nuestro hígado. Por lo mismo, tenemos que aplicarlo a objetos que tienen mente. Por eso decía, ¿por qué me enfado entonces con los que tienen mente? Si también ellos son condiciones determinadas, seres a los que por condiciones determinadas producen engaños y entonces nos están produciendo un sufrimiento. Tata tiba lo so to do ni ken ji gu chen ti che bre si ken chen da ji ge ni kan je quran ra wa me ba ti che ma ri chen da ji gu lu re si ti su do wa ani ta ra de ta cha na chen da ji chu ne ba chi du ta ne ko chen da ji gu chen ne ne ba che bre ma do ji ko ra wa me ba ti de che ma ta ji ba de wa pa ti le gu do wa. Entonces, si hablamos de nuestro hígado, sabemos que si está malo nuestro hígado y no está produciendo una enfermedad, no es que surja de una forma libre, que él diga que quiere funcionar mal, sino que debido a ciertas causas y condiciones provocan un mal funcionamiento de un órgano y así produce nuestra enfermedad. Por eso no nos enfadamos con el hígado. Pero lo mismo tiene que ser con los otros seres. Ellos nos están haciendo daño, pero hay que darnos cuenta de que no es que surgen de forma espontánea. También hay ciertas causas y condiciones que dan origen a los engaños y estos son los que provocan daño
a los demás que nosotros nos podemos ver dañados. Entonces tampoco los seres con mente tampoco son completamente libres. Por lo tanto, son igual que un órgano de nuestro cuerpo, no tienen libertad, son condiciones que se presentan y por eso no hay razón para enfadarnos con ellos. Uh-huh. Ani kondule yung goris, kondule jirwa. Chowar chashi masam jang, kiwu namni ginar chowo sirwa. Kiebar chashi masam jang, chowar tishin kiebar gyus. Ta kondu kiebar chigo samdi masam bi ina yang, ani gyugendi chan yungdu zane, ani kondu di kie yung gudu was. Shizang tahadang jing, ani nimu gi ongi, ani kondu di le yung goris. Shizang gengi ongi le yung goris sirwa. Estas situaciones no deseadas es que, producidas tal vez por otros, no hay tampoco razón para enfadarnos por ellos. Hay que reconocer que se generan engaños y sus actos están movidos por la fuerza de sus engaños. Es como lo que dice en el siguiente verso: aunque yo piense, aunque no pienses, me enfadaré, la gente se enfada de un modo automático. Asimismo surge el enfado. Aunque no lo piense, de me voy a enfadar, surge de forma automática. Y es por estas causas y condiciones que van dando origen al enfado. Por eso se dice que el enfado y los engaños son los que van dominando nuestras acciones. Ni 유행이 또 이게 인자 아니 그런 대부 그런 라만도 그러지고 라만도 길래 용 말해서 유행이 또 이게 아니 레용데 디지리스 라이오 많이 넣었어요. Y también todos los errores que cometemos, todas nuestras acciones negativas surgen por la fuerza de los engaños. No es que se gobiernan a sí mismos, no es que sean libres y surgen de repente, sino que se van creando causas y condiciones que van a dar origen a lo que son los engaños y estos acciones negativas. ¿Mm? Ona kienam tsoba la kienam gyugien tsoba telo tsoba nyamna diyan miri diye sirwa kien tsoba teta giyan nimungwa shetanso ki kiba chashi simba mela tsoba di kiba shetan diyan taga tsoba di kiso nyamdu simba ya yuwa ma yin sirwa dona tamche kiyawangi yinba kanla yang tsoba la miri soo sirwa Right. Nibada diba namba nazo bodo nga shedangi dinde chezu samba dinde yomaz yomare de ine ani gugen ra tso yundu sane nyeva namba nazo bodo rame ba ani keja keji cheje ta tuz yungu yore sirwa. Hablamos del engaño, principalmente del enfado. Este enfado no es que nosotros decidamos voy a enfadarme, sino que surge de una forma creada por causas y condiciones, y este enfado nos va a llevar a crear acciones negativas. En realidad no es que 100% estemos conscientes de decir voy a hacer acciones negativas, sino es nuestra mente contaminada por los engaños, que es este conjunto de causas que nos van impulsando a crear acciones negativas. Tú, Srita.
你就在住的，建能错不提大家，基本上下些什么没？提建提啊，大建建，什么有不没？有那是天地的菜。大，你就在住的。老师。做些啥？干对的。大几桥，大几大坡看一把。第二大呢，叫我们，大第四个的，他说，长江三亚的基础来建设，我说吧，基础的大坡下面建设，我说吧，长江三亚的。 基础的，他够远了没？那得了吧？啊，大大把的看见基础的来给不得，是吧？大大把的了吧？基础的来给不得，想想他，啊，第四个的，大大把的基础的来给不得，是他。忽然就安住那不，他安住那不，熊个哪里呀？安住熊个哪了？早上先那么久没有了，全部收掉了，先那么久了，居住宝的那不给我的，基本上先没那么久没，现在看见。 啊，现在你就这样个去下去，得了呀！他，军队你个赢不当，军队你个没赢不当，你军人了，你不没赢不，军人了，你没赢不，我听这个，他看见现在你就这样个去下用了，俺就现在的那些电报你是个了吧？电报你写个了吧？他，我就问，现在了呀，你就这样个下去，得了呀？ 他军队应该应该的，军队人家没赢吧？军人了，这不没赢吧？这不赢了，就没赢吧？他肯定写过的。看他赢呗，咱人心那不是军民拉手的呢？咱人心基础谁的？那么就马里车的是吧？有困难应该的是，咱人心基础谁的？基础谁的？这不刚刚老给不起人家，他看见军队里面基础是个的。 啊，你得看见，咱人心的，那不给我的，给不嘛的，咱人心那不给没有？全部说，全部人心那么久认识的吧？提什么啊？当，哎你，老么？全部说的，然后老么？全部说的，东部的，那人心当那么有你个认识，东部的，是吧？啊，你，居住部的那不给我的，居住，他，他给的怕天白，他居住的那么久几个认识，第五几个认识过的。 是吧？啊，你全部人心嘛，你那么久，基本人心嘛，你那么久没事。但是，基本生意的，你，嗯，对的，但是基本生意的，那你人心嘛的，那么久嘛的，就当这不人家嘛的是个，但人心是要的久的，那么久是要的久的，是吧？他那天他其他的没就那这个的，他全部过来没多。那是。其实长江不生意的，大大部生意开两个，大大部。 大大伯是叫那俺们做康沙去，晓得吧？那是康沙，大当俺当康沙团结的，就是这人路了。大当俺当康沙团结的，就是大是要的大伯认识我，大伯前面，大大伯，大大伯认识我的。他的人路大是你的，嗯，前面大伯去马里斯，大伯登记了好像就住马里斯，大伯马里斯，第六个要的。嗯，那是。他去的几乎是那。 嗯，他是那俺就他当俺当看啥时候呢？他靠靠他他不经营就看见，就要了哇，看啥就要了哇？天明了呀，他写的几部书的，嗯，加上他写的几部的，大部认识过的，大部人前面认识，都是让我见到主要认识过的，他第二个路没认识过的，对，那蒙古人没了，那是，那是。 El siguiente verso nos habla de que estas condiciones reunidas no tienen la intención de producir nada, ni tampoco su producto tiene la intención de ser producido. Es decir, estamos hablando de lo que se llama la sustancia primordial y que es imputado como identidad. Y el pensar que esta identidad no surge de haber pensado con... de haber pensado con intención surgiré. Quiere decir que todo está surgiendo de causas y condiciones. Todo depende de causas y condiciones. Es cuando no hablamos de lo que son las dos verdades que conocemos dentro de lo que es la escuela mayámica prasangika. Nos habla de que si existen causas es porque tienen sus resultados. Si depende de causas y condiciones significa que es permanente. Y eso de depender de causas y condiciones indica que no existe por su propio lado. No podemos hablar de una sustancia primordial que exista por su propio lado porque esta está surgiendo de causas y condiciones.
Si es causa, va a traer su resultado. Si es resultado, depende de una causa. Y por lo tanto, todo ese conjunto nos indica de que no existe por su propio lado. Nosotros hablamos de persona, de ese yo, de esa identidad. Hay quienes dicen que es permanente y que es unitario, independiente, pero cuando se hace un análisis de ese yo, de esa persona, según la escuela Mayamika Prasangika, nos refuta eso de la impermanencia. En realidad es un conjunto al cual nosotros imputamos yo, al cual nosotros imputamos persona. Está formado por partes, está condicionado por causas y por lo tanto no se puede afirmar que sea un yo independiente existente por su propio lado. Tanda dire ta tsikero wa kanje zu shi ja kanju da si ni zu dun di na so ta ji ta ba kan yin ba si ba ji zu da ta ta ba je ti ni da ni jung jung shi ja as jung cha shi chi du sam shi jung wa me ani kanje ji zu di ta ta ba di ni jung go sam ji chi du ni ne ni Y eso es lo que nos dice este verso número 27, que lo que se llama sustancia primordial, eso que existe por su propio lado, lo que es realmente es una imputación de una identidad, es decir, yo, meramente imputado por esas condiciones que dan... que dan ese determinado resultado, esa determinada base por la cual nosotros imputamos como un yo, como identidad. No es que, y hablando de lo que es el engaño, no es que surge de haber pensado decir voy a surgir para hacer daño, sino que no surge de forma automática, sino que se va creando por causas y condiciones. También dice el siguiente verso, si supusiéramos que no son producidos, es decir, que son permanentes, entonces no podría transformarse. En el momento en que afirmamos de que está cambiando momento a momento, que es el resultado de causas y condiciones, es lo contrario a permanente. Y el hecho de que se genere, si estamos hablando de este engaño del enfado, si se genera, es producido por algo, quiere decir que depende de causas y condiciones, que va cambiando momento a momento y por lo tanto también podemos cambiar esta situación. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que sea permanente o como dice en el verso, que no son producidos, al contrario, es producto de causas y condiciones. Entonces, cualquier condición que se presente, cualquier causa que sea causa del enfado, puede dar origen al enfado.
Incluso cuando hacemos la oración de refugio, decimos, tomo refugio en el Buda, Dharma y toda la Asamblea Suprema, para que todas las acciones virtuosas que yo acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones, aquí el punto es hablar de ese yo. ¿Quién es ese yo? Pues ese yo es el que estamos hablando ahora, que llamamos persona, que también podemos llamarle identidad. Este yo, esta persona que existe desde tiempo sin principio dentro del samsara, dando vueltas dentro del samsara, que este yo que puede liberarse del samsara, es decir, puede cambiar su situación, es este yo, pero este yo que lleva a cabo, que dice en la oración de refugio, con la práctica, yo realizo, con las prácticas de generosidad y otras perfecciones puedo alcanzar el estado de un Buda. Este yo del que estamos hablando es lo que mencionamos hace un momento, ese yo entendiéndolo como meramente imputado, un mero nombre dado por nuestra mente. Eso que llamamos persona es meramente imputada por nuestra mente, y esa persona meramente imputada es la que decide tomar refugio, la que lleva a cabo prácticas como las seis perfecciones para alcanzar el estado perfecto en Buda, para así beneficiar a los demás. Es este yo meramente imputado el que toma refugio, el que busca la liberación, el que busca la iluminación. Pero hay que tener claro que no es un yo concreto, sino meramente imputado. Y esto es un punto muy importante, a su vez complicado, por eso no podemos dejarlo así tan sencillo, necesitamos tratar de profundizar un poco más. Mm-hmm.
Kansaji yorba, otitis yor, tanda, maranzu ki, tanda kansaji de tasa de otis yor, ta. Hablamos de esta oración para para tomar refugio en las tres joyas y para generar la bodhicitta. Dentro del budismo, cualquiera que se llame budista tiene que tomar refugio en las tres joyas. Y estas enseñanzas son del vehículo Mahayana. Por lo tanto, hay que generar la mente de la bodhicitta. Por eso son dos puntos esenciales, el refugio y la bodhicitta. Ahora, la pregunta es, ¿quién toma refugio? ¿Quién genera la mente de la bodhicitta? Pues este yo meramente imputado, esta persona meramente imputada que desde tiempo sin principio gira dentro de la existencia cíclica del samsara y que a través de su esfuerzo puede liberarse del samsara e incluso alcanzar ese estado perfecto de la iluminación, alcanzar el estado de un Buda. ¿Pero quién alcanza ese estado de un Buda? Este yo meramente imputado. Nosotros hemos acumulado muchas acciones, hemos acumulado mucho karma y experimentamos los resultados de estas acciones. La pregunta que hace Rinpoche es, ¿quién es esta persona que acumula este karma y que experimenta los resultados? Pueden contestar. Piénsenlo y den una respuesta. Digan algo, dice. La mente. Semsa. Páguete las semlas. Ani de llamena de. Daxa, ¿cuál es la definición de este yo? De kunsu nga sa. Kunsu nga. Kunsu diyeba nga diyeba, tanye diyeba nga diyeba, ta kansa diyeba, kansa di. Len raminda che, ta len raminda che che, jibun raminda nyonye di su re si, ta diyeba. El yo meramente imputado es el que crea acción y el que experimenta los resultados de esa acción. ¿Este yo es permanente o impermanente? Mitad o pasa. Mitad o va. Mitad o induzane está. Si decimos que es impermanente este yo, es porque depende de causas y condiciones que trae como consecuencia este yo. ¿Es así? Chiquitusa. Digue, ya. Cuando hablamos de que algo depende de causas y condiciones, quiere decir que esas causas dan origen a algo, un resultado, y al ser impermanente estamos afirmando a su vez que cambia momento a momento. Entonces, este yo también cambia momento a momento. ¿Lo ven así o cómo lo ven? Dice. ¿Cómo? Selva dusa. Dice Rinpoche, es un tema difícil, pero quiere algo de discusión. Dice. Alguien que. Para que quede claro. Es que tiene razón, no podemos discutir. Es que normalmente, o sea, ahora que estamos escuchando las enseñanzas, sí. O sea, ahora sí. Yo por lo menos ahora se ve claro. Pero en el día a día y sobre todo situaciones donde es fácil
haces un cabezal o que estás ahí, pues ahí ya no lo ves tan claro y por eso seguramente surge más intentando. Samsala de Sunshu Kabla, Selbo Yongi Yoresa. Y en Samsala, Ted. Dice que Rinpoche, no me cuenten su historia personal, nada más busquen lo, una respuesta de lo que se está planteando. Vale. Yo pienso que el yo imputado es permanente, porque es el que va dependiendo de condiciones, el que va sufriendo los resultados. Es permanente. El yo imputado. Con aunque sea nada. Y luego, lo que es la mente, esa esencia es lo que sería impermanente y es lo que vamos buscando, que es la claridad esa. Con aunque sea nada de cansa, takpareza. Cansa de takpareza. En el sem, mi takpareza. Carecen a su sangre copan top to gra. Chesan de sem mitad pare. Y ne cansa, tak pareza. Ale, sem de mitad pareza. Cansa de tak pare. Cansa sin ir de condición. Entonces, ¿cuál es la definición que tú tienes de persona? ¿De persona? Para buscar una respuesta. La persona es. A consecuencia del karma, la unión de los agregados que nos hace de carne y hueso. Le wanki cansa que yo reza. Ane di cansa de di sugi bumbo reza. Cansa sugi bumbo malo, cansa de mi digirba, cansa sin de mi digiri, cansa. La persona es un fenómeno compuesto no asociado. Entonces no podemos cuando lo identificas así, te das cuenta de que no solo es el agregado de forma, no solo son los huesos. Es ese conjunto de agregados que lo hace parte de este grupo de fenómenos compuestos no asociados que van a crear una acción y que experimentan un resultado. La pregunta es, ¿quién experimenta los resultados de esas acciones negativas? Cansa ñongi yo reza. Migue we trebu. Cansa ñongi yo reza. Cansa kore digbe migue we lega cheni. Eni debu ñoya di cansa kore ñungu yorba. Ta kanje gudi drup chani digbe migue we gudi drup ne. Eni debu di keva mangu le ñoya chi. Gyogun gyogun ñoya chi. Ta debu di tuzu rindu nra minda cha ñoya yorba. Ti yudu zane ta keva mangu le ya ñoya di. Eni cansa kore ta. Entonces, si una persona crea una acción, quiere decir que experimenta los resultados de esa acción. Pero cuando hablamos de esa persona que experimenta los resultados, estamos hablando de que si ahora realizas una acción negativa, no significa que en esta misma vida vas a experimentar los resultados negativos de esa acción. Pueden pasar muchos renacimientos antes de experimentar los resultados de esa acción. Hay diferentes tipos de acciones y por lo tanto también hay diferentes tiempos que tiene que transcurrir antes de experimentar ese resultado de esa acción. Entonces, ¿dónde quedan esos resultados para que luego se experimente? En el continente. Semla yo reza. Rebu tenso. Kansa kore lei chene, ene ti ndebu di jugu jugu pato ni kansa di nyungu yona jugu juma juma keba duzu ringu ne yoya di kansa di nyungu yona kansa di ene takaran ene degi yore, gyuan rugu yore, kachi gore chata gyu jubdu ki kansa di ndebu nyonyi ki kansa di rea maren sigo ta kanzu di te yunga
Entonces, estamos hablando de que los resultados de esa acción pueden pasar muchas vidas antes de que se experimente. Entonces, la persona que realiza la acción y la persona que experimenta esa acción, como pueden pasar muchas vidas, quiere decir que esa persona cambia. La que experimenta la acción puede que no sea la misma que la que realiza. Y ne gyura gyu chiparesa gyugi mindusa. Sem namche chiparesa. Pena dulce da cajeta, peche gane, some dumida, peche gane, va. Yagalia, tutu seachi, yorva, yaga negro su tutu yorva, gunga, chiga, kangalo, gan tutu seach de yorva, tu seach yorva, tutu, chasa tutu di yor, kangalo, yorza, shada tutu number my tutu, that tu seach de tagba res, co dead you was. Ya gunten ji gangge nege su ne tu se ya jin do as che ta ani te ta kwa de is go re tu ta kwa de is re wa tu ta kwa de is no xian da zu ti si yo re xian da zu nang bo mei ni du nang bo yin ne tu de ta kwa yin se ma re re wa tu zu de ko yuan zu ya yu za ye du gun du tun du ji du su yuan zu ya yu za ta kwa yin ne yuan zu ya yo ma re tu zu de du yuan zu yu za ani Tawa Maris Gore, that is Savo Jerua, Tawa in a good way, your Maris do. Para poner un ejemplo, hablamos de verano, otoño, invierno, primavera. Cada una de las estaciones tiene un tiempo. Para algunos que, filósofos no budistas dicen que el tiempo es permanente, que siempre es tal cual, que nunca cambia, es permanente. Pero dentro del budismo sabemos que el tiempo va cambiando. Es verdad que cada estación tiene un tiempo determinado, pero también vemos cómo, conforme avanza el tiempo, verano, otoño, invierno, primavera, va cambiando. Tadi kewangama lese du tasini di yori, jibu nyundu tane tasini di yori. Chetata kanje, keba mungu ngeli ya le tujaji sa. Ani le di jibu nyundu tane tadi yori, kasa di yori, chetati takwa res gori. Taji rawanchen to tuwa res, taji rawanchen to tuwa res, takwa res gori. Chetata nangba chena, ti takwa ma res gori. Kunjuan doya yota, punju mungu doya yota, ani. Takwa yungu ma re sirwa takwa yina ani kanyi gyuan dhoya mewa ji gore sirwa taa lam dhokwa mewa ji wariwa gyudu dhoya mewa ji gore chata takwa ma re sienta tindi si gore Lo mismo pasa con las personas. Así como para algunos el tiempo lo dicen que es permanente, luego vemos el punto de vista filosófico budista que el tiempo no puede ser permanente porque va cambiando acompañado, por ejemplo, de las estaciones, va cambiando. Entonces, la persona tampoco es permanente. Algunos otros no budistas dicen que el yo es permanente. El yo que realiza la acción y el yo que experimenta esos resultados de esa acción son iguales, no cambia. Por eso afirman que es permanente. Sin embargo, dentro del budismo se dice que este yo va cambiando momento a momento. Por lo tanto, es impermanente. Y ese yo que realiza la acción no es el mismo que el que experimenta los resultados de esa acción. Chirubizu tindesi yorwa. Chetata nangba chena kansa singi di tudu yori di yine ti takwa maari isirwa. Kansa takwa mimba kari sida nyuwa sirwa. Gyu dungengi kansa di kora yor maari geji nyeba ni duje tamje ini geji tambu tusu chubu nyeba tusu nga kurwa. Dibe? Nare. Rewa, tak di labda. Kirang tak sebu yunaha di ngoma tak kutu sebu korwa. Nas.
계지 당부의 값은 아니 유보디 계지 니외 값은 매우지 계지 니외 값은 유보디 순발 값은 매우지 계지 계지는 교화적으로 와 계지만 쓰기도 와 유지 계지만 믿어봐야 생이 쓰기도 와 인슬럽다 알아 Como algunos dicen que el yo que experimenta primero el que realiza la acción y luego también hay un yo que experimenta los resultados de esa acción. Por lo tanto, afirman que hay un yo que tiene que ser permanente, independiente, autónomo, existente por su propio lado. Mientras que dentro de la filosofía budista dicen que ese yo que experimenta los resultados no es el mismo yo que realiza la acción, porque va cambiando momento a momento. Cada momento la persona está cambiando momento a momento. Cuando termina ese primer momento, en el momento que termina, comienza el segundo momento. Segundo momento termina, da lugar a ese tercer momento. Uh-huh. 이번 미교와 진이 간사 뒤에 다 간제 주고비게 내부 연구자네 다 두조정구 시우치네 이번 미교와 체면 내부 연구요나 내부 연구이 간사 뒤다 이번 미교와 진이 간사 뒤니 규지르와 규지다 규지래 다 이번 미교와 진이 간사 코로나 미게 내부 연구이 뒤에 리베스나 뒤알에 경 삼노 이동다르와 Pena, tipo, Miguel Lega, Chinhe, Dita, Pena, Riva, tipo, Miguel Lega, Chinhe, Cansati, Yorba, Ti Lega de Chene, Tati, Devo de Cadu, Yungres, Devo de Lenta Shannon, Yung Yugile, Imache, Riva, Lenta Shannon, Yung Yugile, Snata, Tuzur, Java Jima, Jima Penje, Devo de Yungoreta, Jima Penje, Yudu, Zaneta, Devo de Tuzur, Indu, Mongushira, Yorba. 제가 두주 다 정부 채널을 봐 깨워 지금 주어야 아니 대우디 용구여나 제가 이리 다 유두미에게 내가 디 진예 디고 미겨 진예 가사디 주고 미겨 열매제다 Supongamos una persona que realiza una acción negativa y pasa mucho tiempo, incluso no solo en esta vida, sino pasan muchas vidas y luego experimentan los resultados de esa acción negativa. Entonces tenemos la persona que realiza la acción negativa y la persona que experimenta el resultado de esa acción negativa. Es verdad que es un mismo continuo mental, pero, y dice Rinpoche, piénsenlo muy bien, esa persona que realiza esa acción es el... La misma en relación a la persona que experimenta esa acción negativa. Generalmente los resultados de nuestras acciones no se experimentan en general en esta vida, sino que pasan todavía muchas vidas, a veces mucho tiempo antes de poder experimentar los resultados de esa acción. Entonces, esa persona que realiza la acción y la persona que experimenta los resultados, ¿son la misma? Yo digo que sí. Cansa chikpa reza. Cansa chikpa reza. Mi cansa chikpa de masada. Ku mige yor ves y te no yes si la de alegre. Nye tuo de la cuestión de ti gudu mie que cansa de ni mige de un yundu yor ves de si doa. Ta yes no es la de tanto malo. Entonces, la persona que realiza la acción, la persona que experimenta la acción, ¿es ese mismo continuo? Y solo quiere respuestas de sí y no. Sí. Yo va. Con jizar marve, que jima marve cheda. Ranzi mogu malabta labda tete. Con jizar marve, que jita gudu nieti kasadi, jizar marve, que jima marve. Pero esa persona entonces no está cambiando momento a momento. Entonces, si va cambiando momento a momento, no sería la persona que experimenta el resultado. No. Ayer es en el. Ayer es ayer y hoy está. En hoy
el ayer? La respuesta es no. El ayer terminó ayer y hoy comienza el hoy. Ahí estamos de acuerdo. Dice Rinpoche que no es que nada más está hablando por jugar o por decir cosas, sino que es muy importante que tengamos muy claro esa relación de causa y resultado y cómo se va transformando y cambiando. Entonces, si ayer es ayer, hoy significa que ya terminó ese ayer, ¿sí o no? Entonces no ha cambiado. Entonces, si decimos que está cambiando, quiere decir que ya no está ese ayer, porque ha cambiado. Terín, yona que san yo reza. Mi terín yona que san yo reza. Terín yo reza. Por ahí tienes lazo. Mi terín yo reza. Tal que se me dice terín yo reza. Dice, hoy hay ese, hoy existe ese ayer. Sí, yo marva. ¿Qué dices, carva? No, porque ya se terminó ese ayer. O ti se abrva. ¿Se ha tratado? Entonces, planteando eso mismo ahora con la persona que experimenta el resultado, entonces la persona que realizó esa acción ya no existe. Terminó. La Sosa. Dice Rinpoche eso de que digan claro no sirven de nada, tienen que decir sí o no. Quiere hacer una discusión de un debate. Pero no se puede debatir con sí o no, porque a veces no es sí o no. Yes, no, lamna, sansa la disco, yo maresa. Yes, no, lamna, sansa la disco, yo maresa. Disco, yo maresa. Disco, yo maresa. Disco, yo maresa. Sí, no es simplemente decir sí o no sin pensarlo. Sí, hoy toca un sí, ahora toca un no. Sino realmente reflexionarlo. Dentro de esa reflexión estamos haciendo esta pequeña discusión. Le chingue casa de debo de ningún mena le macheba de chevere. Le macheba de barre. Debo ni casa de leche yo marvada. Se sacó le macheba de chevere. Le macheba de chevere, batileta. Entonces, si quedamos que la persona que realiza la acción, la persona que experimenta los resultados, no es la misma, porque en el momento en que la persona experimenta los resultados, como va cambiando momento a momento, la persona que realiza la acción ha terminado y está la persona que experimenta la acción. Es en cuanto al resultado de una acción, quiere decir que ya no hay acción. Entonces, la persona que realiza la acción no experimenta los resultados, sino la persona que le toca experimentar los resultados. La persona que experimenta los resultados, ya la persona que acumula la acción ha terminado. Entonces ahora estamos con una persona que experimenta los resultados de esa acción.
¿Ven la relación causa y efecto? Sí. Sin embargo, hay una relación porque la que realiza la acción, la que experimenta los resultados, no es que se rompa esa continuidad porque está experimentando los resultados de esa acción que se ha hecho. Y es muy bueno que lo piensen, lo analicen y es fácil que surjan dudas. Ya. ¿Qué es la masón? Me pregunta, ¿qué han dicho? Pues no ha dicho nada todavía. ¿Pero se puede formularse? Sí, sí, sí. Si la persona, hemos hablado de que la persona es un fenómeno, ¿no? Compuesto y, dijéramos... No asociado, no permanente, ¿no? Pero hablamos que está unida por un continuo mental, que también imagino que va cambiando. El continuo mental se considera permanente, según el budismo. Tanda kansa mita pare. Ti ta je tanga jo kansa se de mita pare. Da se ya de mita pare, mita pare imo kore pe ta je gyu re. Xin su wa. Yuo ru yo ru, yuo ru du zhen ne. Kansa de ene ngan zu tanga lo chun ju ne, ene tanga impermanente. Eso tiene que quedar clarísimo y estar muy seguro. De hecho, lo podemos ver. Nosotros somos personas y vemos cómo vamos cambiando momento a momento. Vamos de cuando somos pequeños, somos niños, luego somos adultos y vamos envejeciendo físicamente. Estamos viendo también ese cambio que va pasando momento a momento. Este yo, esta persona es impermanente y eso también involucra a la mente, ese continuo. Porque esa continuo, si tú afirmas que es permanente, entonces estás diciendo que no es posible cambiarlo. Sin embargo, está cambiando momento a momento. Lo vemos porque a veces experimentan sufrimientos muy intensos, a veces sufrimientos muy pequeñitos, a veces nada de sufrimientos, está muy bien, a veces una felicidad muy intensa, a veces felicidad pequeñita, placeres pequeñitos, entonces no es el mismo, cambia. Por eso también tenemos que tener esa completa certeza de que la mente es impermanente. Y eso tenemos que tener la certeza de que todo fenómeno que está cambiando momento a momento, cada instante está en continuo cambio, significa que es permanente. Por eso decimos, la persona que realiza la acción, en el momento en que experimenta los resultados de la acción, ya no existe la persona que realiza la acción. Cuando experimenta los resultados, la persona que realizó la acción no existe. Como cuando hablamos de la persona que está hoy aquí, significa que la persona de ayer ya terminó. Por eso está la persona de hoy.
En la persona de hoy no existe la persona de ayer. Y en la persona de hoy no existe la persona de mañana. Porque todo está cambiando momento a momento. Por eso afirmamos que es impermanente. Por eso ya lo tenemos que tener cada vez más claro, de que esa persona que realiza la acción, en el momento de la persona que experimenta la acción, la persona que lo realiza ya no existe. Imaginémonos que en el 2010 experimenta los resultados de esa acción negativa. Quiere decir que, supongamos que en el 2009 realizó esa acción, entonces en el 2010 la persona que experimenta esa acción negativa que se hizo en el 2009, la persona del 2009 que hizo la acción, ya no existe en la persona del 2010 que experimenta la acción. No existe, ¿verdad? Entonces, ¿quién experimenta los resultados de esa acción? Si quien está experimentando los resultados de esa acción no es la misma persona que realizó esa acción, entonces, ¿quién está experimentando los resultados de esa acción? La mente. De cansa rebuñonquete. Cansa rebuñonquete. Di rebuñón y yo reza. Entonces, estamos diciendo que la persona que realizó la acción ya no está en el momento en que se experimentan los resultados de esa acción. Si dijimos que en el 2009 se hizo la acción, entonces la persona del 2010 que experimenta los resultados de esa acción está, pero la persona del 2009 ya no está. Eso ya está claro. Entonces, ¿hay una relación entre la acción y el resultado? Es decir, no se corta, ya no existe la persona que hizo la acción, pero eso quiere decir que ya se corta esa relación causa y resultado. ¿Qué han dicho? De no porque la tu mi do le tan debo macheba le chingue casa de debo nyondo mi do ga oh los debo nyonye casa de le so do mi do ga la so ani ta kande si wore ta de le sanye de casa de debo ma nyon che debo nyonye casa de le che mi do ga ta ni le de kande si wore ta sam don da kor mi do ga ta kyo. Entonces, si la persona cuando hizo la acción no existe la persona que experimenta la acción. La persona que experimenta la acción, en esa ya no existe la persona que realizó la acción. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esa relación causa y resultado? Porque por la continuidad. Gyu yo reza. Gyu chik yo reza.
Hay un continuo, pero la persona que realizó la acción ya no está. Por ejemplo, si hablamos de una corriente de agua, en un primer momento esa corriente de agua hay agua, en ese segundo momento hay agua, pero no es esa misma agua. Hay un continuo de esa agua. Pero momento a momento va transformándose, va cambiando. Entonces, por eso decimos que en el 2010, cuando se experimenta, la persona que experimenta los resultados, en ese momento la persona del 2009 que realizó la acción ya no existe, pero hay un continuo de la persona. Por eso también decimos que la persona de ayer ahora no existe, como tampoco existe la persona de mañana. Pero si hay un continuo, hay una continuidad de esa persona. Es, el tiempo también trabaja igual. El tiempo de hoy es porque ya el de ayer ya terminó. Y el tiempo de hoy significa que el de mañana todavía no ha surgido. Pero hay un continuo que le permite funcionar, trabajar. Entonces, en el caso de la causa y resultado es porque existe este continuo que nos que la persona que experimenta el resultado, ya la persona que realizó la acción no existe, pero existe, pero por ese continuo no es que la acción que se hizo en el pasado desaparezca o se pierda por ahí, continúa precisamente por ese continuo de la persona. No desaparece. ¿Lo tenés más claro? Da
De todas formas, vamos a hablar más dentro de este tema para que quede cada vez más claro. No, no quiere decir que, por ejemplo, los que afirman que la persona y el tiempo son permanentes, que afirman que son independientes, este yo, este tiempo es permanente, independiente, etc., no significa que son tontos y que por eso están afirmando que son permanentes. Al contrario, ellos también dándole muchas vueltas al tiempo, a las cosas, a todo ello, por eso llegan a esa conclusión de que tiene que ser permanente. Precisamente si hablamos de un yo que está ahora, que viene mañana, para que pueda ellos, para poder darle esa continuidad, por eso afirman esa yo permanente. Cuando hablamos de ese yo permanente, ese yo es la identidad, es la persona, ese está formado por los agregados, ese yo lo consideran permanente. Y luego veremos cómo en realidad es esta ignorancia engañada la que nos puede llevar a una confusión de creer que es permanente. Por eso, dentro de lo que es el budismo, nos dicen que la persona que hace la acción, en el momento en que experimenta los resultados de esa acción, ya no existe. Pero el hecho de que pueda experimentar los resultados de una acción que hizo en el pasado, en una persona que ahora ya no existe, es porque existe este continuo de la persona. Este continuo que permite que si ahora se hace una acción, pasará uno, dos, tres, cuatro, cinco, muchos momentos, pero no se rompe esa continuidad, continúa hasta que se experimenta el resultado de esa acción. Por eso hablamos del continuo de la persona. Pero este continuo también, momento a momento, va cambiando. Primer momento, luego segundo momento, tercer momento no es el mismo que el segundo momento, va cambiando momento a momento. Entonces, este continuo de la persona cambia momento a momento, es ininterrumpido, por eso puede continuar cargando consigo las acciones y los resultados de esas acciones. Si nosotros no tenemos claro este punto, entonces hablar de la falta de existencia de identidad es más complicado. Precisamente para poder comprenderlo mejor necesitamos estudiar, necesitamos pensarlo, necesitamos analizarlo con la finalidad de que cada vez quede más claro esta falta de existencia. Entonces hacemos un pequeño receso para ir al servicio. Sashi porque yo siempre total real sin ni de jempa sangue sin tu mi te uaji yo con namta sin la chopa y dan guru rana mandala canila